Vamos a continuar, amigos, vamos a continuar. Y yo quiero que vean, van a ver el siguiente, un vídeo donde vos Instafijo directamente a decirle a González Pons que deje ya de hacer el canelo y que deje de reunirse con los de Junts. Porque es que esto, lo de señor Fijo, es como cuando a uno le meten un puñetazo y se queda a droga y después de las elecciones todavía no se ha enterado ni de lo que está pasando. Y el señor Pons, pues hombre, ponerse a negociar o que intentar negociar con estas sabandijas, pues casi está justificando lo que hace el sátrapa de la Moncloa. Vamos a escuchar al señor Garriga. Feijóo, los contactos con Junts. Lo he dicho claramente, el Partido Popular tendrá que explicar a los españoles qué es lo que está hablando el señor González Pons, qué es lo que está negociando el señor González Pons. Nosotros tenemos muy claro que lo único que habría que hablar, ni eso, comunicar al señor Puigdemont, a cualquier separatista, golpista y prófugo de la justicia, es que nos notifique el día y la hora que va a venir a territorio nacional para ponerse a disposición de nuestros tribunales para que automáticamente entre en prisión. Eso es lo único que entendemos que debería ser la comunicación hacia este tipo de formaciones políticas con prófugos y delincuentes a su cabeza. Nosotros no tenemos nada que ver en este caso, ni con el señor Feijóo, ni con el Partido Popular, ni nosotros nos presentamos a la investidura. Pues amigos, es evidente, o sea, que el país está en una situación de abismo y lógicamente no hay que darle ni siquiera la coartada al señor Sánchez, porque lo tiene todo ya planeado. A ver si se entera, que es un trilero, señor Feijóo, a ver si se entera usted con quién está negociando. Esto no es un tipo que respete la legalidad. Y se lo está diciendo a la cara. Por lo tanto, no le demos cobertura mediática para esto. Déjeme presentar a nuestra querida Arancha Cabello. Buenas noches, Arancha, por estar aquí en El Mundo al Rojo. Pues buenas noches y encantadísima de estar otra noche aquí. Arancha, vivimos una situación límite. Yo he hecho una crítica generalizada a los partidos, a los dos. Creo que Sánchez no ve oposición. Creo que en este momento tendría que haber pues otro tipo de político, pero claro, lo que no se puede hacer, si además de esto, es darle cobertura legal a Sánchez intentando hacer una negociación con Junts, porque claro, si tú intentas negociar con Junts, simplemente acercarte con Junts, estás enmascarando, blanqueando un poco lo que está haciendo Sánchez, que es un golpe de Estado. Efectivamente, es que esa es la realidad. La cuestión es por qué hemos llegado hasta aquí y por qué incluso ahora, en esta situación tan dramática, solo Vox es el partido que está velando por el mantenimiento de la Constitución, de las instituciones, intentando pues explicarle a los españoles que esto es tan grave lo que está sucediendo. Este es el último peldaño de una escalera que se ha ido subiendo desde hace muchísimo tiempo. Y cuestiones como, por ejemplo, que el Poder Judicial pues haya dejado de tener las funciones que debería haber tenido en una democracia, pues ya vienen de antaño. Esto ya empezó en 1985 con la ley del Poder Judicial, pero es que luego las competencias las ha ido cediendo el PP. Es que ha sido una y otra vez, cada día era un peldaño más en la demolición del Estado de Derecho. Nosotros, como partido que somos representación de la sociedad civil, lo que hemos venido es a decir que esto iba a acabar así y que estaba yendo por este camino. Y efectivamente, lo que está haciendo el PP es creer que todavía vivía en aquella época donde había una posible negociación a base de ceder competencias, hasta que hemos vaciado de competencias el Estado y ya no queda otra que la demolición de la Constitución del 78, que en gran parte está fuera ya de lo que es la aplicación, porque uno se lee la Constitución y se da cuenta de que efectivamente esa Constitución ya está vacía de contenido. Pero claro, el PP lo que no puede hacer es volver a querer negociar con aquellos que quieren romper España y cuando ya lo tienen todo en su mano. Entre otras cosas porque tampoco tienen nada que ganar. Y es malo para los españoles, es malo para el país, es malo para la unidad española. No volver otra vez.